Yo entiendo, se lo acabo de decir al principio de este programa, que hace frío. Que hace frío, ¿no? Entonces, ¿por qué? No, ¿verdad? Para que los Forever Alone se consiguen a alguien de carne y hueso, pues hay alguien con quien platicar, que los quiera, que los abrace. ¿Qué hay? Tinder, hay Happen, ¿verdad? Hay irte a una plaza, Badoo, o no sé qué. Badoo, claro. Hay gente que no lo hace, hay gente que no le importa, ¿no? Y para no alegar con una mujer, porque a veces las mujeres alegamos por todo, prefieren muñecas inflables. Y de hecho, esta historia es verídica. Este hombre fue aún más allá porque se robó a Dorothy, la muñeca sexual más cotizada del mundo. Es que cuesta, Dorothy, $3,400. ¡$3,400! ¿Por qué tener que lidiar con una mujer que alega de todo si me puedo robar a Dorothy? Un robo, hecho y derecho, a plena luz del día, golpeó la puerta trasera, sacó la muñeca y se la llevó. Si usted no me cree, todo está en video. Vamos a verlo. Es perfecta. Bueno, ahí está. Esa no habla y no pide la... Pateó la puerta, agarró a Dorothy de la tienda donde la tenían exhibida y se la llevó. $3,400. Dice, no, es que esa no pide para el gasto, no habla, no nada, no se queja. Podrán reírse, podrán atacarse de risa de hacer todo este tipo de bromas. Misóginos estos. Sin embargo, el calor y el amor que te puede dar una mujer es incomparable. Ninguna muñeca de plástico podría siquiera asemejarse a un abrazo de la mujer que amas. Síganse riendo.